Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle. Con el patrocinio de Calzado Rómulo y la campaña de prevención vial A Vos Te Queremos Con Vida. El concejal de Santiago de Cali, Fernando Tamayo, nos entrega su concepto sobre el plan estratégico de Encali. El plan estratégico es un cúmulo de buenas intenciones, pero el plan estratégico frente a la gestión actual del gerente se ve total y absolutamente en contradicción. Una gerencia de donde están entregando casi, o se pretenden entregar 300 mil millones de pesos en contratación, el tema de ampliación de energía, el tema de alumbrado público, de una forma que nos genera muchísimas dudas. Entonces, el tema de transparencia es parte vital y fundamental del plan estratégico. Entonces, imagínense, pues, estamos como botando corriente simplemente. Estuve muy atento escuchando algunas de sus palabras. Gustavo Jaramillo sería el sepulturero de Empresas Municipales de Cali. Sí, si insisten con lo de entregarle a la EPSA y a Celsia el negocio de alumbrado público, se está entregando a ellos, no les interesa ese negocio. Lo que está entregando es toda la información estratégica que tenemos para aquellos que con nuestra competencia en este departamento se adueñen del mercado. También lo escuché manifestando que la mayoría de los concejales no saben las herramientas que tienen para hacer un buen control político. Sí, nosotros desconocemos las herramientas, desconocemos la posibilidad de la moción de censura. Y es lamentable porque si no conocemos nuestras propias herramientas nos tratan como seres pequeños, nimios e insignificantes. ¿Considera que el gerente de empresas municipales está torpedeando para que ustedes hagan un buen control político? Al no traer la información a tiempo e incumplir la ley, lo que está haciendo es evadiendo la posibilidad de hacer control político y eso es un delito, una falta disciplinaria es. Se habla de que se dé una prórroga para que el alumbrado público lo siga manejando. Sería lamentable, en Cali debería asumir el alumbrado público, pero se han perdido meses vitales y nos estamos enfrentando a la realidad que ellos en el afán de salir del paso y de evitarse las normas de contratación se lo van a entregar a EPSA para que EPSA lo entregue de manera directa. Pues ya podríamos decir también con firmeza que hasta el momento no está definido quién prestará el alumbrado público de Santiago de Cali. Gustavo Jaramillo piensa que debe ser EPSA y Celsia y ellos lo subcontratarían a muy probablemente una empresa que fue la que ganó la ampliación de energía. ¿Preocupación de que tomen el mercado firmas que no tienen nada que ver con empresas municipales de Cali en Cali? No, ya siempre ganan todos los contratos lo ganan las mismas firmas. Entonces es una manera, se lo van a EPSA y Celsia, perratean energía en Cali, pero continúan con la misma línea que dos o tres empresas que son las que contratan allá. El concejal Carlos Andrés Arias nos hace un análisis de la prestación del alumbrado público para Santiago de Cali. Bueno, lo primero es que no está claro todavía ni definido, después de tanto tiempo y tantos estudios, quién se va a quedar con el manejo del alumbrado público, si lo va a asumir el municipio a través de Encali o se va a iniciar todo el proceso contractual como lo establece el Estatuto de Contratación a nivel nacional. Una reversa en lo que nos había manifestado el señor alcalde, que esa era una decisión tomada y que sería Celsia la que manejaría a través de EPSA la prestación del alumbrado público. Bueno, desde hace varias sesiones en la Comisión de Institutos Descentralizados a la cual pertenezco, se nos han informado diferentes cosas. Primero, que se iba a generar prórroga para megaproyectos, después que se iba a sacar una licitación, después que se iba a ampliar, después que en Cali le iba a asumir, ahora que van a adjudicar directamente, es decir, a dedo, y ahora nuevamente que ya no está claro el tema y que están revisando a ver qué es lo que va a pasar porque no hay unos estudios técnicos que puedan avalar cualquier decisión. ¿Y qué pide el Consejo? Lo que nosotros pedimos es que se hagan las cosas conforme a derecho, pero además que se genere la mayor rentabilidad para las empresas municipales y obviamente se pueda beneficiar la ciudadanía caleña. ¿Conocen el otro sí, donde le da una prórroga a megaproyectos por 3 meses más? No, solamente fue informado por el señor gerente, una prórroga de 3 meses mientras se adjudicaba a dedo precisamente a la EPSA. ¿Esto significa que estos 3 meses sirven para hacer un estudio definitivo cuál será la empresa que le presta el servicio en Cali y podría ser la misma empresa municipal de Cali? Pues llevan más de 2 años y medio tratando de sacar adelante el proceso contractual, ha tenido 27 adendas, entonces yo considero que en ese orden de ideas y conociendo pues la lentitud de las empresas municipales, no veo fácil que puedan sacar un proceso en menos de 3 meses, a menos que piensen saltarse la norma y adjudicar directamente. He escuchado a varios concejales muy atentamente y manifiestan que supuestamente pueden estar más asesorados. ¿Usted también comparte esta,
esta apreciación. Claro, yo se lo manifesté directamente al señor gerente, donde le indico que uno no puede estar diciendo tantas cosas diferentes en tan poco tiempo, pero además que las personas que le hacen decir ese tipo de cosas, pues es gente que lo está asesorando de mala manera o que de pronto tiene una agenda propia. Cambiando de información y metiéndonos al Mundial, ¿qué pálpito tiene con Colombia en este Mundial de Rusia? Bueno, la verdad es que la selección está muy bien equilibrada. Yo veo jugadores en un altísimo nivel, como James, Falcao, el mismo Cuadrado está muy bien. Pienso que la continuidad que ha tenido el equipo con el técnico, pues eso permite tener toda la tranquilidad, además porque ya estos jugadores no son nuevos, sino que ya tienen muchos, ya tienen un Mundial encima, y yo veo a Colombia sin ningún problema en la segunda fase. Además tenemos una cantera de jugadores que todos tienen recorrido a nivel internacional, y eso es fundamental en un Mundial. De acuerdo, si usted mira línea a línea, Colombia es un país muy, muy compacto, pero además con una buena experiencia, y son jugadores ya de corte profesional, es decir, no como antes que eran calidosos, pero no tenían la formación, ni el roce, ni la conciencia de lo que significa representar adecuadamente una selección nacional. El concejal Juan Carlos Olaya nos da a conocer su preocupación por el tema del alumbrado público para nuestra ciudad. No, pues muy delicados con la situación. Hay varios compañeros que han expuesto pues lo que está pasando y las determinaciones que ha tomado la administración respecto al alumbrado público. Una concesión que se ha dado hace 19 años a Megaproyectos y que en todo ese tiempo, los 19 años, pues no tuvieron en cuenta que en Cali, haciendo un plan estratégico, haciendo pues un estudio y unos proyectos importantes, podía tomarlo. Entonces, lo que nos preocupa hoy es que en Cali no pueda tomar la decisión para ello. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que si en Cali tienen la posibilidad, pues que lo haga, y o a quien le vayan a dar por licitación pública, pues que lo hagan de una forma responsable. Se le echó reversa la decisión que había manifestado el señor alcalde, que ya era Celsia la que prestaría este servicio. Parece que ya están diciendo que no va a ser directamente con Celsia ni con la EPSA, que es lo mismo. Entonces van a licitarlo seguramente con otras empresas, que es lo más conveniente y lo más correcto. ¿Ustedes qué buscan? ¿Que sea empresa municipal la que preste este servicio o que sea con la licitación más clara? Si en Cali tiene la capacidad operativa y administrativa para hacerlo, pues obviamente que sea en Cali para hacerlo, porque es lo más indicado, es nuestra empresa municipal. Pero si no tiene la capacidad para hacerlo, pues que busquemos las empresas idóneas y que conozcan el tema y que sepan operar para que Cali tenga pues una mejor prestación de servicio, y obviamente como es un negocio, Cali gane también con el negocio. Concejal, todos estamos en modo mundial. ¿Cuáles son sus expectativas con Colombia en Rusia? No, mi expectativa es que Colombia se venga con la copa, pero lo más imposible es que pase. Entonces que llegue, quisiera a la ronda final, pues algo grandísimo y algo enorme, porque no es fácil también estar allá. Pero lo mejor para nuestro equipo colombiano. Para el concejal Roberto Rodríguez, ¿cuál debe ser el futuro del alumbrado público en el municipio de Santiago de Cali? El futuro del alumbrado público debe tener encaminado, primero, a tener la mejor firma, la mejor empresa, con unos costos bajitos, pero con eficiencia. Tener la capacidad de operarlo, pero también la garantía a la ciudad que el impuesto al alumbrado público se va a revisar. Si tenemos eficiente servicio, si tenemos costos reducidos, eso se refleja en beneficio al usuario, en beneficio a los caleños. ¿Razones para no contratar a dedo? La primera, el argumento jurídico. La ley lo prohíbe, la ley 1150 del 2007, el nuevo decreto que expide el Ministerio de Minas el pasado 30 de mayo. La regulación de la CREG no permite. Manifiestan que todos los contratos que se hagan con cargo al alumbrado público deben ser públicos, como lo dice la normatividad. No cabe. Aquí no es por embelecos, no es porque amanecí hoy pensando en que voy a hacerlo directo, no. Aquí tenemos la ley, tenemos la conveniencia técnica y tenemos la normatividad, que es nuestra base. El representante a la Cámara electo para el periodo 2018-2022, Álvaro Monedero, nos cuenta con qué expectativas llegará al Congreso de la República. Bueno, primero con mucha expectativa ya la toma la posesión y obviamente pues ir a representar al Valle del Cauca de la mejor forma. Tenemos pues obviamente una expectativa sobre recursos que deben seguir llegando a la región para seguir fomentando el desarrollo y la competitividad de la región. Es importante que las obras que están proyectadas hacia ese futuro, como la vía para conectar la Orinoquía con el Pacífico, sea una realidad a través del municipio de Pradera, y estaremos pues atentos a todos estos macroproyectos que están pendientes en la región para sacar adelante.
Y en los temas de reformas, pues pendientes de las reformas que va a presentar el nuevo presidente de la República y en las que estemos alineados conforme a lo que habíamos propuesto en campaña, pues hacer los acompañamientos y si no, pues mirar a ver qué consideraciones o nuevas propuestas llevamos para mejorarlas. Me imagino que uno de sus programas a manejar desde la Cámara de Representantes tiene que ver con el tema de la educación. Usted es que ha sido un hombre muy preocupado por este tema. Sí, pues en educación se viene avanzando bastante bien en las regiones. Lastimosamente, pues a pesar de que se ha aumentado el presupuesto en educación en el país, pues el tema de infraestructura educativa, que es lo más complicado, sigue estando desamparado. Se sacó un proyecto importante durante la administración de Santos para hacer renovación de infraestructura educativa, comprometiendo unas vigencias futuras de muchos años, pero todavía sigue siendo insuficiente. Hay que buscar recursos. Todos los programas de calidad pues conllevan muchos recursos y eso ha debilitado la parte de infraestructura y tenemos un déficit grande de infraestructura educativa. Vamos a estar pendientes de esos temas, obviamente. Continúa la campaña de prevención vial que adelantan la Gobernación del Valle del Cauca y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A vos te queremos con vida. Los habitantes del Darién Juan Carlos Muñoz y los Amparo Marín nos cuentan lo que ha dejado esta campaña. Veamos. No, pues en lo poco que escuché, pues es lo del cuidado, el cuidado del motociclista. Usar lo que son todo lo protección personal de la conducción. Pero entonces aquí estoy esperando para la próxima charla, para escuchar todo y escuchar bien, para tener en cuenta el cuidado, mi autocuidado. Mucho. Aprendí cómo estar más segura. Tengo que poner en práctica todo lo que están diciendo. Que uno muchas veces dice, ay, eso viene a molestar, pues, pero no, nos están cuidando nuestra vida, la vida. ¿Ves? ¿Supiste lo que le pasó a Camilo? ¿Cuál Camilo? Con el que estuvimos el otro día jugando fútbol, ¿te acordás? El mensajero, el primo de Jenny. ¡Ah, sí, claro! ¿Qué le pasó al hombre? Pues iba todo acelerado en la moto, no llevaba el casco abrochado, ¡uf! Ese man quedó tenaz. El 16% de las muertes en Colombia ocurren por trauma craneoencefálico de motociclistas. El casco reduce un 39% el riesgo de muerte. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Gobierno de Colombia. Yo soy Rómulo Marín y estoy orgulloso de ser papá. Soy Gerson González y estoy orgulloso de ser papá. Y tenemos algo más en común, nuestra pasión por los zapatos. El fútbol. Calzado Rómulos, bienestar para ellos. El presidente de la Liga Vallecaucana de Atletismo, León Montes de Oca, nos entrega su impresión sobre la prueba atlética Cristo Rey 7K. No, pues te cuento, la verdad que es un evento de ciudad, es una carrera que ya tiene ese prestigio por el recorrido y por su organización. A mí me parece que es fundamental y por eso en eventos como este, pues año tras año las instituciones van a ser superiores, porque es que ellos han demostrado que realmente trabajan y que esa es una organización que le da como todas las garantías al que participa en este tipo de eventos. Entonces a la gente ya en Cali, que tiene esa cultura de correr, de participar en todo este tipo de eventos, les gusta estos eventos por su organización. Además tiene unas motivaciones que son una cantidad de rifas y premios, entonces a mí me parece que es fundamental. Ahora, el recorrido es excepcional. Lo escuché muy atentamente y hay mucho optimismo por parte de lo que pueda hacer atletismo en los próximos Juegos Nacionales. Bueno, yo creo que se ha hecho un trabajo importante. Nosotros, durante mi estadía en la liga, se ha hecho un proceso importantísimo y eso casi que nos puede garantizar que vamos a pelear conjuntamente, en cuanto a atletismo se refiere, el primer lugar en los Juegos Nacionales. Nosotros ya estamos ahí a la par y yo creo que este año que falta, precisamente, tenemos que darle con toda la seriedad y con toda una estructura, un equipo que tiene la liga, tanto en la parte técnica como en la parte administrativa, para poderle dar al Valle del Cauca esa satisfacción que es ganar los Juegos Nacionales el próximo año. ¿Qué espera de la Selección Colombia en el Mundial de Rusia?
A mí me parece que la selección Colombia es una selección muy bien conformada, una selección con los mejores exponentes de nuestro fútbol colombiano. Además es una selección que casi todos los jugadores que se convocó por parte de Pekerman están jugando en Europa. O sea que yo por lo menos creo que esta selección nos va a dar muchas satisfacciones a todos los colombianos. Mínimo, ¿pasamos a la siguiente fase? Sí, lógicamente, y no solamente a la siguiente. Yo creo que tenemos que llegar hasta cuartos. Porque es que nosotros tenemos que ser realistas. Europa en este momento tiene unas grandes selecciones y no es fácil. Pero Colombia es un equipo que puede darse el lujo de jugar con cualquier selección del mundo y ya hacer unas buenas presentaciones. El secretario de Desarrollo Económico del departamento, Denison Mendoza, también respalda la prueba atlética Cristo Rey 7K. Es un evento en el que estábamos el secretario de Turismo, el gerente de Indervalle y nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Económico como gobernación. La señora gobernadora ha querido apoyar esta iniciativa tan importante como es esta carrera, que no es solamente una carrera que tiene una movilización hacia deportistas, todo un tema de emprendimiento, de desarrollo económico local y que por supuesto es una visión de poder internacionalizar a Cali y el Valle del Cauca con toda su potencialidad deportiva. Así que acompañándolos, felicitamos a Juan, felicitamos a Manuel, a toda la gente de Correpasión, a la gente de Feria Fit, por creer en el deporte, por invertir permanentemente en esto y estamos aquí para acompañarlos como gobernación. Lo escuché atentamente, ¿le gusta la práctica del atletismo? Sí, claro, soy runner, pues quisiera ser profesional. Usted bien lo sabe que tuvimos un accidente y tengo un que otro tornillo, pero sí, es algo que nos permite, la competencia deportiva nos permite tener una oportunidad de darle gracias a Dios por la vida, de disfrutar nuestro medio ambiente y por supuesto de darle esa energía al cuerpo para que todos podamos seguir adelante en tema de transformación de mentalidad y cultura. Finalmente, ¿qué actividades tiene la Secretaría? Bueno, no, estamos trabajando fuertemente con todas las actividades de desarrollo económico, de competitividad, trabajando con el ecosistema. Vamos a tener nueva gerente de la Comisión Regional de Competitividad, vamos a traer eventos de la economía naranja como el MEC, vamos a tener Héroes Fest Nacional en nuestro departamento, tenemos SoftTIC con la Secretaría de TIC de Cali y del Valle, tenemos todas las actividades de región que estamos acompañando. Y por supuesto, lo más importante, con nuestro Valleín, acompañando a los emprendedores y empresarios para que sigamos creciendo este ecosistema emprendedor de la región. Saludo especial para todos los televidentes de Magazine del Valle. Nos encontramos en el Club del Municipio con Heriberto Pérez Cabrera, él es el presidente del SUNES Seccional Cali. Heriberto, bienvenido a Magazine del Valle. Y ustedes acaban de culminar la negociación colectiva con la Administración Municipal. Conclusiones de esta reunión. Hoy a la 1:00 p.m. hemos terminado la negociación colectiva con la Administración de Santiago de Cali, 29 organizaciones sindicales, en las cuales llegamos a un buen acuerdo. Hemos concertado unos puntos que le benefician al colectivo de los servidores públicos de Santiago de Cali y aspiramos que en este segundo semestre del 2018 se cumpla el 100% de lo acordado. ¿Qué puntos podemos destacar de este acuerdo? Bueno, el incremento salarial es un punto bueno, se logró el 7%. Otros puntos como educativos, hay unos convenios que tienen beneficio a los trabajadores y sus familias. Otro punto importante es la celebración del Día del Servidor Público y también la participación de eventos relativamente como trabajadores, también como el proceso de paz y también en la parte sindical. Heriberto, hubo varios sindicatos en esta negociación colectiva, ¿cuántos salieron beneficiados con este acuerdo? Son 29 organizaciones sindicales, pero los beneficiados es la totalidad de los servidores públicos de Santiago de Cali. Ya, de otro lado, ¿hubo movimientos de la CUA a nivel nacional? A nivel nacional hubo movimiento del SUNED Nacional,
Hubieron algunas rotaciones de cargos. El presidente, que era Carlos Castañeda, pasa a ser vicepresidente y el presidente pasa a ser el compañero Germán García, que era el secretario de Educación. La compañera Ivonne Rodríguez quedó como secretaria general y mi persona, que era el vicepresidente, pasó a ocupar la Secretaría de Educación. De otro lado, se avecina para el mes de julio unas nuevas capacitaciones. ¿Cómo va la convocatoria para estas capacitaciones que harán ustedes? Y a propósito también de una vez, entrégueme la noticia que tiene que ver con las pruebas que tiene que presentar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. Bueno, ese es un punto también fundamental que se dio en la negociación. Hay una convocatoria abierta para concursos para los 42 municipios del Valle, que es la convocatoria 437, que es emitida por la Comisión Nacional de Servicio Civil. Teníamos un problema gravísimo, que era el manual de funciones, en el cual prácticamente estaba dejando por fuera al 90% de los trabajadores provisionales que están actualmente en el municipio de Santiago de Cali. Se logró en esa mesa de negociación cambiar algunos puntos del manual de funciones, dándole la oportunidad tanto de la gente de afuera como la gente de adentro, la participación relacionada con los requisitos, y quedó abierta para todo el mundo y todos van a poder participar. Luego logramos con la administración, en cabeza del alcalde, el doctor Armitage, que fue a Bogotá el 31 de mayo con su grupo jurídico y el talento humano del municipio de Santiago de Cali, a hablar con la comisión para que se aplazara esta convocatoria para el próximo año. Finalmente nos trajeron la noticia que habían acordado ampliar la inscripción a esa convocatoria y se inicia el 15 de julio hasta el 15 de septiembre. O sea, se amplió un mes más para la inscripción al CIMO. Igualmente, la comisión tenía planificado las pruebas para el mes de marzo del 2019 y se corrieron para el mes de junio del mismo año. Entonces, es un espacio que hemos ganado para que la gente pueda llenar los requisitos, aquellas personas que les falta estudio o algún documento que requiera, pues tiene tiempo para poder realizar ese trámite y poderlo subir al CIMO. Nosotros como organizaciones sindicales tenemos una reunión con la Comisión Nacional del Servicio Civil la próxima semana, donde vamos a ir con las centrales obreras para ver la posibilidad con la comisión de poder lograr finalmente que la convocatoria o la inscripción de la convocatoria 437 se corra siquiera hasta el mes de diciembre de este año. ¿Este tiempo de prórroga le sirve para seguirse capacitando? Sí, cómo no. Nosotros aquí en el Valle del SUNED somos pioneros de dar talleres preparatorios para los concursos. Dimos un taller de 15 secciones entre enero y abril. Y ahorita vamos a dar un segundo taller de este año a finales del mes de julio. Lo teníamos diseñado para el mes de junio, pero con la problemática o no, la situación que se presenta en el país de las elecciones presidenciales y el Mundial de Fútbol, acordamos aplazarla para finales del mes de julio. Esa capacitación va dirigida a nuestros afiliados y también a los compañeros contratistas del municipio de Santiago de Cali. ¿Ya están definidas las fechas? Para finales del mes de julio, todavía no está exactamente definido los días, pero sí es para finales del mes de julio. Finalmente todos los colombianos estamos en modo mundial. ¿Cómo ve a Colombia para este mundial? Colombia es un país que ya es potencia
en el fútbol. Tenemos todas las figuras en las grandes ligas del mundo. Por lo tanto, considero y estoy casi que seguro que Colombia llega a cuartos de final. Mira, tené más cuidado, casi te atropello por andar chateando mientras cruzas la calle. Chatear, escribir o leer mensajes de texto mientras caminas aumenta 23 veces la posibilidad de sufrir un siniestro vial. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Gobierno de Colombia. Yo soy Rómulo Marín y estoy orgulloso de ser papá. Soy Gerson González y estoy orgulloso de ser papá. Y tenemos algo más en común, nuestra pasión por los zapatos. El fútbol. Calzado Rómulos, bienestar para ellos. Saludo especial para todos los televidentes de Magazine del Valle. Nos encontramos con el empresario del calzado, don Rómulo Marín. Don Rómulo, bienvenido a esta información. Y estamos en el mes de los padres. ¿Qué tenemos en Calzado Rómulo? Bienvenido. Gracias. La verdad que estamos muy contentos porque mi hijo Charles se ha puesto las pilas, ya ha empezado a sacar esa vena que tiene ese muchacho para hacer zapatos y eso me tiene muy contento. Estamos haciendo este tipo de zapato, tipo sport, elegante, para los jóvenes. Tenemos también un zapato allá para dama, para señor, serio. Y muy contento porque estamos buscando todo lo que tiene que ver la comodidad con elegancia. Y eso es lo que está haciendo este muchacho. Y ya tenemos un amigo que se llama José, que es quien nos lo modela también. Muchacho que está trabajándole bastante al tema y nos tiene muy contentos. Afortunadamente entonces hay diseñadores en la empresa, ¿no? No solamente en la parte familiar, sino también personas que están contratadas. Sí, nosotros tenemos un equipo de diseñadores más o menos por ahí de unas 10 o 12 o 14 jóvenes, de los cuales yo sé que no necesito tantos, pero le doy gracias a Dios que mientras yo pueda tener esos jóvenes capacitándose, aprendiendo, porque soy muy futurista, yo espero que en su momento empecemos aquí en Colombia, ahora que tenemos la paz y vamos a tener un algo positivo para nuestro país. Yo espero que la gente del exterior empiece a invertir aquí en nuestro país. Y eso es lo que me tiene contento porque estos jóvenes están aprendiendo y están aprendiendo en lo que tiene que ver con todo diseño en sistemas. Y eso es lo que verdaderamente es para que cuando lleguen aquí las empresas que van a invertir en nuestro país, tengamos la gente preparada para que no vayan a decir, no, nos toca muy difícil o algo, la verdad que yo estoy contento por eso. Don Rómulo, estoy aquí, tengo mi poder este calzado y veo que tiene una novedosa suela, es un diseño nuevo. Es el mejor, o sea, este yo pienso que de estos zapatos con este tipo de suela es la mejor suela, la más anatómica, es algo que viene siendo como un zapato tipo Germany, donde es la gente que tiene mucho más comodidad y tiene unas facultades que no solamente es un zapato medicinal, un zapato casi que de seguridad, sino que también es un zapato elegante y es lo que nos da satisfacción porque ya mis hijos están trabajando a todo lo que tiene que ver con ese tema. Han aprendido y ojalá mis hijos logren continuar con la empresa, porque en verdad que es lo que tienen los europeos y muchos países, en Estados Unidos igual, empresas de familia de las cuales cada día han ido mejorando con sus herederos. Y eso es lo que verdaderamente quisiera yo, gracias a que tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y conocer toda la temática de lo que tiene que ver con el zapato. Ese es un zapato para señor, este es un zapato para jóvenes, pero conserva la misma comodidad. Y es bueno contarle a los televidentes, ¿no?, que en una entrevista anterior que hicimos, don Rómulo, entregamos un testimonio, ¿no?, cuando estuvimos en el Centro Comercial Río Cauca, donde la señora nos mostraba las bondades y que fue un médico el que le envió los calzados y por eso lo buscó usted. Recordemos ese testimonio, don Rómulo. Sí, la verdad que pues le damos gracias a Dios y al público que nosotros como tal, pues son muchos los testimonios, incluso los médicos
los médicos nos recomiendan porque conocen del producto. Cuando llegan a del médico, el médico le dice, bueno, ¿y usted trae estos zapatos? ¿Y qué? No, estos han sido los únicos que me han servido, que me han ayudado, que me han apoyado, y con esto ya he podido caminar, y eso es lo que a nosotros nos da satisfacción. Hubo uno en Bucaramanga, un señor que le filtraron la rodilla, o le filtraron la rodilla cada 2 meses, con una jeringa, me decía, a mí me sacan cada 2 meses sangre de la rodilla, no sabía por qué, y lo que hace que yo he estado usando zapatos de calzado Rómulo, gracias a Dios ya me he quitado ese gastico también, que verdaderamente me estaba haciendo mal, y ya con los zapatos de calzado Rómulo me he sentido muy bien y me tiene muy contento por ese tema. Y eso es un testimonio bueno, ¿no, don Rómulo? Porque uno diría, no, es que la gente está preocupada solamente por vender, no, aquí se vende, pero también se preocupa por el estado de las personas, por el bienestar. Sí, tú me acordaste de algo ahorita, que lo que estás diciendo del bienestar, una señora decía, yo no sé por qué la gente dice que su zapato es costoso, pareciera que no supiera cuánto vale un pie. Me decía la señora, era un buen dato. Me decía la señora, me decía, es que le parece que la gente no se da cuenta cuánto cuesta un pie, porque es que a veces colocarse un zapato de mala calidad o de pronto de una manera no como verdaderamente se debe de hacer, puede perjudicar los pies de la persona. Y eso pues se viene a dar cuenta uno es ahora que ya uno tiene su edad, de que se ha degenerado los pies es por culpa de la moda, que a veces uno misma sabiendo que le va a hacer daño, pero como es moda y la gente dice que la moda no incomoda, entonces eso hace que la gente valore hoy en día el producto de calzado Rómulo. O sea, los zapatos no son costosos. Cuando es un zapato de la característica de calzado Rómulo, ya se compara con un zapato de esas marcas americanas, marcas italianas, marcas españolas, marcas alemanas, donde ya la comodidad que hemos logrado ha sido algo muy bonito y eso me tiene contento porque gracias a Dios mis hijos están involucrados en el tema del diseño, del conocimiento del zapato, porque yo le digo a ellos, mire, en las universidades no enseñan zapatería, en el SENA, los CDP del cuero, Univa, que trabajamos para que apoyemos a los jóvenes que aprendan el calzado, y yo les digo, la verdad que lo que está haciendo la gobernadora Dilian Francisca y el presidente Juan Manuel Santos, porque él es quien manda el dinero, y me enteré muy bien del tema porque el día que estábamos dándole unos diplomas a unos jóvenes, me di cuenta que verdaderamente eso viene del gobierno de Juan Manuel Santos, y yo le agradezco de todas maneras porque todas estas cosas que hace la gobernadora aquí por los jóvenes, y yo estoy trabajando hacia el futuro y viendo con visión las cosas, porque los jóvenes aprendiendo van a tener la oportunidad y la necesidad de crear escuelas en nuestro país de todo lo que tiene y encierra el tema del calzado. Don Rómulo, de su intervención me nace una pregunta, ¿no? Hay algunas mujeres que usan unos tacones inmensos, ¿eso es perjudicial para la mujer? Bueno, hay muchas jóvenes que se colocan los zapatos, cuando la joven es delgada, pues no se hace tanto daño, pero cuando la joven tiene un pesito ya mayor, de un peso mayor. ¿Cuando es gordita? Cuando es gordita, le va a dañar más el pie. Hoy en día están haciendo zapatos ya de ese tipo de moda, del cual no queda la muchacha o la persona tan parada, porque es que cuando queda muy parada, que el tacón es exageradamente alto, le afecta, porque ¿quién va a andar empinado? Eso es como andar empinado. Ya hoy en día se están haciendo unas plataformas para poder de que ellas estén un poco altas, es de que la plataforma, el tacón es de 16, pero la plataforma es de 8, entonces queda con un nivel superior. Bueno. Don Rómulo, el día en el mes de la madre, en el mes de mayo, afortunadamente se vendió mucho producto de calzado Rómulo. ¿Se espera lo mismo para el mes del padre? Sí, la verdad que estamos contentos, como te decía, porque tenemos modelos bonitos, juveniles, ya por ahí está saliendo en Caracol o RCN, están saliendo los zapatos que estamos haciendo. La idea mía es hacer cantidades de ese tipo de producto, buscando la manera de que no vendamos tan caro, porque necesitamos ser competitivos
y que la gente se dé cuenta en el exterior de que el producto aquí en Colombia no es un producto costoso. ¿Por qué todo el mundo manda a hacer productos a la China? Porque es un producto que se consigue económico. Y yo me voy a meter aquí con el tema del salario mínimo. ¿Qué salario mínimo va a alcanzar para un joven colocarse unos zapaticos buenos cuando tiene que pagar 200, 250 o 300 mil por un par de zapatos? Zapatos que nosotros hacemos, un zapato muy económico, zapatos de 100, 120 para hombre, de unos modelos bonitos, unos modelos agradables. Y es lo que luchamos nosotros, porque de pronto en nuestro país la gente o los fabricantes no pongan unos precios tan exagerados, porque tenemos competencias. Y si nosotros colocamos esos precios muy altos, pues nuestros clientes, nuestras tiendas, pues van a ver de que cómo nos van a comprar si le estamos vendiendo más caro y creen que estamos ganando muchísima plata. Entonces prefieren buscar otros países para que les fabriquen los productos. Don Rómulo, estamos en modo mundial, estamos en Rusia. Usted ha enviado un emisario a Rusia, ha llevado calzado. La gente que está aquí en Colombia y quiere colocar sus zapatos de la moda de la selección Colombia, ¿qué debe hacer? Sí, la verdad que nosotros estamos... ¿Cuántos pares alcanzó a mandar para Rusia? Bueno, mandamos muy pocos, porque gracias a Dios no hemos tenido tiempo de fabricar, no nos dio tiempo de fabricar. Y yo agradezco mucho eso a la gente que verdaderamente cree en el producto de Calzado Rómulo, porque nos están comprando. Y eso que están haciendo es generando empleo. Yo digo que hubiéramos tenido el espacio y la oportunidad, hubiéramos podido fabricar bastantes, y Dios quiera que Colombia gane. Mandamos a la princesa allá a Brasil. Diana la princesa. Sí. Diana la princesa. Ah, Lady la princesa. Lady la princesa. William, no me acuerdo, William Betancourt es el nombre de él. William Betancourt. Tuve la oportunidad de trabajar con William hace como 200 años en Colmundo Radio. Sí, con William y mandamos, o sea, él se fue para Rusia. ¿Y Maro? Maro, no sé, creo que está viajando por otros lados. El que sí sé, o creo que iba, era Melchor. La verdad que es una de las cosas que yo quisiera de pronto pedirle a las instituciones que conocemos a estas personas que son íconos de nuestras ciudades, íconos de nuestros países, que les colaboremos, las empresas o la gobernación o la alcaldía, que les ayudemos a estas personas para que logren mostrarnos por allá en Rusia o en otros países, porque él ya ha estado en Chile, ha estado en Brasil, ha estado en otros sitios, y qué bueno que los apoyemos, les demos algunos alicientes para que estas personas que se van por allá, te cuento algo así rápido, eso pasa igual de pronto cuando una atleta o un boxeador o una persona ciclista se va al exterior y hace cosas maravillosas y se sienten orgullosos cuando escuchan el himno nacional de Colombia y estos muchachos felices, pero a veces no se les apoya. Lo hacen con un esfuerzo enorme, lo hacen con un sentimiento que uno dice, hombre, hay que ayudarle porque si no, pues es como frustrar a alguien que quiere hacer algo. Y eso le corresponde también a muchas instituciones que lo vean de una manera positiva para que se les colabore. O sea, hay muchas cosas que posiblemente podemos hacer y Dios quiera que se logren. Don Rómulo, los colombianos, a medida que van avanzando en su etapa el mundial, más colombianos van a querer no solamente la camiseta de la selección, sino también el zapato. ¿Está preparado para...? Sí, la verdad que yo le doy gracias a mi Dios por todas estas oportunidades que me ha brindado y que me sigue brindando. Yo estoy dispuesto, si alguien necesita igualmente para otro país, necesitan zapatos con la bandera de ese país, que le hagamos los logos, tenemos una capacidad grande. Ahora no hemos podido porque estamos, como quien dice, haciendo la tarea del papá, la tarea de la madre, ahora estamos haciendo la tarea del padre, donde pues la gente ya, gracias a Dios, cree en nuestro producto, porque hay otras cosas, tú puedes hacer mucha publicidad y mucha cosa, pero si el producto no te respalda,
pues no te van a comprar. O sea, se cansaría uno de estar repitiendo lo mismo y la gente diciendo, el señor habla pura basura, porque eso no verdaderamente son zapatos que no son lo que verdaderamente trata uno de decir, y es lo que de pronto me ha gustado, porque cada día la gente más convencida de que estos productos son muy buenos. Don Rómulo, se avecina un evento muy importante en el Ferias Real que tiene que ver con la moda, el calzado y la marroquinería. Hablemos un poquitico de este evento. Sí, cuando tú me dices al Ferias Real, quisiera que de pronto le diéramos al público a entender dónde es el Ferias Real. Ya, el Ferias Real está cerca, antes, los que vienen de Buenaventura, es antes de la tertulia, y los que van de aquí para la Portal del Mar es después de la tertulia. El centro comercial Alférez Real. Ah, es un centro comercial. Para la gente, para que la gente se ubique mejor, es donde ustedes van a pagar o a comprar un equipo nuevo, hagámosle la publicidad gratis, a Claro. Ah, es donde queda el edificio de Claro. Ajá. O sea que de la tertulia, como 6 o 7 cuadras hacia adelante. Ese es un sitio que hemos escogido para colocar de pronto nuestras muestras de los empresarios vallecaucanos. Esto es la feria de Univad, el CDP del cuero, que llamamos Pacific Leather. La verdad que en vista pues de que no es como tan positivo la gente ir hasta porque es muy lejano la parte del Pacific Leather. El centro del Valle del Pacífico es un poquito lejos. Lo estamos haciendo acá para que la gente... Entonces, en este sector queremos hacerlo. Eso queda por Los Gatos, dándole la vuelta a Los Gatos. Allí hay un parque que se llama El Ancla, también. El parque El Ancla, cuando uno va a subir a Terreno Colorado, queda este sitio. Hay parqueadero para los visitantes que van a ver. Vamos a estar de las 8 o 9 de la mañana hasta 6, 7 de la noche. Vamos a ver varios fabricantes de zapatos para que puedan ver todo lo que tiene que ver con la colección de calzado Rómulo. Y pues se van a dar cuenta de lo bonito que estamos haciendo para que la gente logre seguir apoyando, que estas son las cosas que le damos gracias también a la gobernación y a la alcaldía, de que apoyan estas cosas porque es la manera de generar empleo, apoyando a las empresas, buscando de que las empresas tengan esos sitios donde ellos puedan, donde nosotros podamos mostrar nuestros productos, donde la gente del exterior, de Colombia, de nuestras ciudades, puedan venir y conocer y apoyarnos, porque verdaderamente se necesita de que la gente crea en nuestro producto. Yo comentaba en otro programa anterior, aquí en Cali ya... En la parte de Jumbo ya vemos unos fabricantes grandes donde le podemos garantizar al exterior de que podemos fabricar 50.000 pares de zapatos diarios, que es lo que verdaderamente necesitan la gente del exterior, porque la gente del exterior no le conviene venir acá, por decir algo, a comprar 100 pares, 500 pares, 1.000 pares, 2.000 pares, no. Cuando uno piensa en Colombia... estando uno allá, piensa de que aquí esto la gente todavía trabaja muy manual. Ya hay empresas aquí en Acopi Jumbo, en Jumbo hay muchas empresas de las cuales yo creo que tenemos mucha variedad de productos y tenemos la capacidad para aquellas tiendas que necesiten que le fabriquemos zapatos con el mayor de los gustos. ¿Por qué se los digo? Porque yo trabajé en Estados Unidos en unas compañías, Stan Coltis Enterprise, donde yo era diseñador de esa empresa, y ahí en esa empresa nos traían tiendas a que les fabricáramos zapatos, porque allá a veces se encontraba de que no se encontraba producto, por eso tenían que mandarlo a la China. Entonces, estas empresas buscaban a otras empresas allá en Estados Unidos, en el Bronx. Había una empresa donde yo trabajaba, donde le podíamos fabricar a muchas empresas y nos mandaban los troqueles, las hormas, los modelos, los materiales, nos mandaban todo allá en Estados Unidos. Y nosotros estamos aquí como a 2 horas. Yo diría que
ojalá algún día se pueda realizar este tipo de cosas, porque aquí podemos hacer cantidades de zapatos. Ya la China tiene muchísimo trabajo, ya yo creo que están ya empezando a cotizarse. Queremos de que Estados Unidos nos dé esa oportunidad de poder acabar con el desempleo en este país, que es el que más me preocupa, y darle la oportunidad a todos estos jóvenes que aprendan este arte tan hermoso que me tiene muy satisfecho. Eso es lo que yo quisiera, y que algún día el eco llegue allá de decir, bueno, vamos a probar. Porque había una cosa una vez que nosotros hicimos una exhibición y una señora, es una historia que hicimos allá en Bogotá, una señora llevó unos zapatos de estropajo, que incluso voy a ver si la vuelvo a encontrar la señora para ver cómo me da la idea para yo ver si se puede, porque es muy chévere. Oiga, pareció espectacular ese tipo de zapato hecho de estropajo. ¿Y la duración? Eso es una cosa como para que tú te bañes. Yo estoy tratando de buscar algo para hacerse masajes. Comodidad en el baño. Entonces, yo digo que a esa señora le pidieron como 10,000 pares esa vez, y la señora estaba empezando. Y la señora dijo, no, pues no tengo ni siquiera dónde sembrar lo estropajo, no sé quién me lo este, lo otro. Entonces, esas son las cosas que hoy en día ya podemos hacer. La creatividad de nosotros los colombianos, esa capacidad que nosotros tenemos de hacer cosas diferentes, Dios quiera que los americanos nos vuelvan a dar esa oportunidad. Y le digo los americanos porque el americano es una persona... Los americanos no son los hinchas de la América, ¿no? Sino... Sí, la gente de Estados Unidos, incluso Charles es ciudadano americano. Es una doble nacionalidad, ¿no? Él tiene la doble nacionalidad, sí. Entonces, él de pronto, pues con él vamos a tener la oportunidad de poder hacer contactos y buscar maneras de que se pueda ver y conseguir a alguien que nos ayude, porque es que ellos nos pueden ayudar hasta en las escuelas, formando instituciones, formando cosas de todo lo que tiene que ver con el calzado, porque la mano de obra que genera el zapato, para mí, nadie se imagina, de pronto los que conocemos el tema del calzado y los que hemos estado en el exterior nos damos cuenta el empleo tan grande. Yo creo que, te voy a contar otra historia, yo creo que quedamos cortos de gente si aquí viniera de pronto la gente a darse cuenta de lo que tenemos. Me decía mi hijo Johnny Marín, que fue... Que estuvo en la China. Él hace poco estuvo en otro país, yo creo que estuvo en Italia, me parece. O sea, allá hay una ciudad como Cali, que es una fábrica de zapatos. O sea, casi que si aquí habemos no sé cuántos millones de dos millones larguitos. Dos millones de empleados, creo que son como 3 o 4 millones de empleados que tiene esa empresa allá donde me decía mi hijo. O sea que la verdad que el calzado te genera trabajo, pero en una forma impresionante, que ojalá nuestros políticos, toda esta gente... mirar a estas cosas, don Rómulo, para ver cómo pudiéramos hacer algo. Dos preguntas finales. Inicialmente, invitar a los televidentes a que le compren los productos al papá en este mes del Día del Padre. Y la segunda, sus expectativas con Colombia en el Mundial de Rusia. Bueno, gracias. La verdad que primero que todo les quiero recomendar el Centro Comercial Río Cauca. Es un centro comercial que yo le he pedido mucho a los paisas, a muchas personas que sean negociantes, comerciantes, que miremos hacia el oriente para apoyar y ayudar a todas estas personas de este sector, para hacer de que ese parque comercial, Centro Comercial Río Cauca, progrese para que le podamos tener de todas las cosas a las personas allá. Hay muchas cosas bonitas, incluso en Brasil yo veía unos centros comerciales con unas cosas... con unas cosas de afrodescendientes hermosas en el Brasil, de colores y muy lindas. Yo voy a hacer una promesa, porque creo en nuestros colombianos. Si por casualidad quedamos en cuartos de final, voy a dar estos zapatos a 25,000 pesos. Ojo vivo,
a 25 mil pesos voy a dar los zapatos colombianitos y le vamos a hacer todo lo que quieran que le diga de Rusia. Cualquier cosa que diga de Rusia, hasta el nombre le podemos colocar a las personas. Se los dejo a 25 mil pesos. Si queda campeón, se los voy a dejar a 15 mil pesos si queda campeón Colombia. Se los garantizo. Si queda subcampeón, se los voy a dar a 10. A 10 mil pesos le voy a dar los zapatos. Así pierda plata, los voy a dar a 10. Campeón y subcampeón. Ojo vivo, para que vean cómo es Calzado Rómulo, bienestar para sus pies. Yo soy Rómulo Marín y estoy orgulloso de ser papá. Soy Gerson González y estoy orgulloso de ser papá. Y tenemos algo más en común, nuestra pasión por los zapatos. Y el fútbol. Calzado Rómulos, bienestar para ellos. Ve, ¿cómo te fue hoy? Mira, este señor va con un afán. ¿Sí viste? Casi atropella de la moto. Todo su acelera y pitadera y nos encontramos en el semáforo. 4 de cada 10 muertes en siniestros viales son causadas por exceso de velocidad. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Gobierno de Colombia. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo y la campaña de prevención vial A Vos Te Queremos Con Vida. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112 de En Cali. Recuerde que si usted no ve alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.